Buenos amigos, muchas discusiones se han suscitado a partir del triunfo del señor Petros, de la coalición de izquierda pro guerrillera y pro narcotraficante de Colombia, para llegar a la primera magistratura, y es primera vez que un líder de esta catadura, de esta conformación ideológica absolutamente conveniente, los más siniestros intereses de Colombia, pues no llega a la primera magistratura. Ese nunca fue el caso, ni siquiera con presidentes de una gran ambigüedad moral y de una gran ambigüedad en cuanto a los intereses que defendía, como el tal señor Santos, fue tan lejos en las complicidades y cabronerías con el movimiento guerrillero, con el izquierdismo, con los lumpenes que azotan a Colombia de vez en cuando con sus desórdenes financiados por Soros, financiados por todos los que tengan interés en reventar la estabilidad social de Colombia. Amigos, el triunfo de Petros va a constituirse en una calamidad histórica para nuestra nación hermana. Nunca antes hubo en Colombia un gobierno de esta característica. No puede hablarse de izquierdas o derechas, esto es bastante relativo. Un gobierno como el de Santos, por ejemplo, fue progresista, como dicen ahora, o fue progre, como se habla en España, fue un régimen, un gobierno que hizo toda clase de concesiones a la agenda globalista del abortismo, de los pactos y los diálogos con la guerrilla y con factores delincuentes, con toda clase de emergencia de factores disolventes de la sociedad colombiana. Lo fundamental que es el eje conductor de toda la política colombiana es el manejo más o menos convenido entre las élites con el factor del narcotráfico. Y se mide en hectáreas cultivadas. Con el señor Santos se volvió a las grandes hectáreas, al hectariaje de 300.000 hectáreas. ¿Cómo se llama? El presidente Uribe las había reducido a 40, 50 mil. Y ya con Duques, bueno, se volvió a bajar un poco, pero en unas cifras que pueden todavía estar en las conveniencias de los grandes carteles de la droga. Amigos, quien dice que Colombia es de izquierda o es de derecha sus instituciones, entonces no ha entendido nada. El señor Uribe era un agente de muchas de estas propuestas del globalismo, de Tesoro. El tal Santos fue un verdadero agente disolvente de todas las políticas conservadoras en Colombia. El último gobierno conservador que realmente tuvo Colombia fue el señor Pastrana. Y el propio Pastrana tuvo que tragarse la rueda de molino y un pacto de enormes consecuencias graves contra Colombia con la guerrilla en aquella zona de despeje y tal que concedió con Marulanda. Pues bien, en este vaivén de ir y venir al pacto con las guerrillas, le ha tocado en pleno desgaste de estas guerrillas asumir el poder ahora a Santos a nombre de un nuevo pacto histórico entre esa fuerza guerrillera, el narcotráfico, que es el vehículo para convertir en dólares esa alianza política, y el señor Petros, que aspiró y aspira reunir la clase política colombiana detrás de su hegemonía. Y lo está logrando. Ya logró unas elecciones fraudulentas que todos asienten que fue legal, su triunfo electoral, dirán que fue legítimo también, dirán que está revestida de la máxima legitimidad ese triunfo. Nosotros tenemos serias dudas de que ese sea un triunfo idóneo, transparente, etc. El pacto que lleva a Santos es el mismo que lleva a Petros, es el mismo que no fue seguido por Uribe y por Duque, pero que ambos también fueron de alguna manera, pacientes espectadores de esa deriva de la sociedad colombiana, de esa entrada en firme en la ingobernabilidad. Uribe, que fue el más serio de esos gobernantes, se le debe el haber sido el de la frontalidad contra las peores aristas de la economía ligada al narcotráfico. Y se mide precisamente en la cantidad de hectáreas que fueron reducidas a la producción de coca. Y bien, ¿volverán entonces los mejores momentos? Sería bueno tomarle una foto actual a las áreas de cultivo de Colombia para ver cuánto va a ser Petros por duplicarlas, triplicarlas o quintuplicarlas en los próximos años.
Por lo pronto, los venezolanos tendremos que esperar a que el señor Petro sea el brazo ejecutor del Departamento de Estado norteamericano, que también está en esta pomada, en esta jugarreta de la relatividad política a nivel de todo el continente, para ver a dónde llevan los acuerdos con Maduro, a dónde llevan la recomposición de esa relación de la burguesía, de las relaciones de la burguesía de toda Hispanoamérica con el chavismo, que habían convertido ya un hermano paria en un hermano indeseable, pero que pueden volverlo a recoger cualquier día de estos como una víctima de una mala hora que pasó el continente con Trump. Y bien, una vez que ha sido sepultada la política de Trump, una vez que hasta la hipocresía esta del gobierno provisional de Guaidó, etcétera, o interino de Guaidó, ha sido también apartado por la conveniencia de la diplomacia americana, una vez que ya Venezuela abrirá sus puertas a un comercio binacional dinámico con Colombia, será la hora entonces de un gran acuerdo con el señor Petro para la entrada en firme, la entrada en grande de las grandes finanzas del narcotráfico, hermanados a Soros, hermanados a la Agenda 2030, hermanados a todo lo que implique la descomposición política de los estados y el reino, pues, del abortismo, de las guerrillas paseándose como Pedro por su casa en todo el territorio colombiano, a la hora de las finanzas oscuras, de las finanzas paralelas en el sistema financiero internacional, impregnado de toda clase de tráfico e ilícitos. Y bien, el señor Santos es el sepulturero de la sociedad colombiana. Veremos cuánto aguanta Colombia, veremos si por primera vez en todo el continente, allí donde más se ha sufrido la izquierda guerrillera y donde más se ha sufrido las alianzas sin principios y absolutamente aberrantes con el narcotráfico que es Colombia, allí mismo también no se encuentra reunir las mejores fuerzas del rechazo y de la oposición de la sociedad colombiana e hispanoamericana contra esa fuerza disolvente que representa la guerrilla colombiana y su pacto con la socialdemocracia europea para acuñar en Hispanoamérica estos gobiernos tipo Santos, tipo Petro, que son seguramente las mejores criaturas de la visión que tiene el tal Soros y el propio Partido Demócrata de Clinton y Obama, que les gustará ya seguramente anotarse como grandes aliados de esta presidencia de Santos, que es la del desquiciamiento de la sociedad colombiana. Ojalá los colombianos impidan ese propósito siniestro. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto.